Bueno, estamos con Federico Ezenarro. Federico es un empresario muy reconocido aquí en nuestro medio, un hombre de Matilde, que en realidad representa a una empresa de Matilde, pero ha de alguna manera participado en una misión comercial muy importante en Nueva Zelanda, que fue de alguna manera organizada por el Superior Gobierno de la provincia de Santa Fe. Federico, ¿cómo andas? Un gusto. Buen día, Buen Freddy, día. igualmente. Bueno, Buen día. gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, cuéntenos las características que ha tenido esta misión comercial. Bueno, esta misión comercial, como bien decía, fue organizada por la provincia de Santa Fe en conjunto con la Embajada de Nueva Zelanda en Argentina. Participó de la organización también la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, de la cual yo tengo a cargo la vicepresidencia. Y bueno, realmente se tornó en la desde que la provincia comenzó a organizar este tipo de eventos o de salidas del país, es la más numerosa. Éramos 66 personas en total, empresarios en su mayoría del rubro lácteo. Yo fui representando un consorcio de fabricantes de alimentos balanceados, de la cual participa Molino Matilde. Y además llevé la representación de la Cámara de Comercio Exterior, ya que el señor presidente, el contador Sobrero, no pudo viajar por motivos personales. Y bueno, así que recayó en mí la representación de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe también. Absolutamente experiencia inédita, creo que exitosa, sobre todo desde el punto de vista de los lácteos. La gente que fue de lácteos vino muy conforme. Lograron un gran acercamiento con Fonterra. La Fonterra es la mayor cooperativa productora de leche en polvo y comercializadora de leche en polvo, con sede en Nueva Zelanda. Hecho que queda plasmado en una casi segura visita de Fonterra a la provincia de Santa Fe antes de fin de año. Estamos hablando de octubre probablemente. Pero bueno, han venido muy satisfechos la gente de lácteos. ¿Por qué Nueva Zelanda en principio? Nueva Zelanda eligió, entre comillas, a la provincia de Santa Fe como en principio la más potable para realizar negocios desde el punto de vista internacional. Fue a través de la gestión de la Embajada de Nueva Zelanda, el embajador de Nueva Zelanda en Argentina, el señor Hayden Montgomery, que realizó un par de visitas a Rosario y a Santa Fe ya durante el año pasado. Este embajador está casado con una argentina y evidentemente se dio cuenta que a través de Santa Fe podía generar negocios para su país. Entonces, a través de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, gente de del Ministerio de la Producción y gente de Relaciones Internacionales de la provincia, se empezó a gestar el hecho de hacer esta misión. Y bueno, así fue como surgió. Trabajó muy bien también la Embajada Argentina en Nueva Zelanda. El embajador allí es un señor Fernando Escalona. Omití decirlo antes, pero también tuvo muchísimo que ver en esto el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, que es un organismo formado por todas las provincias, conformado por todas las provincias. Fue quien hizo gran parte del aporte de recursos, armó todo lo que fue la logística en Nueva Zelanda, puso a disposición dos colectivos para mover la delegación. Puso a disposición traductores en Nueva Zelanda para lo que hiciera falta. Bueno, luego se armaron rondas de negocios y visitas a diversos lugares, un centro tecnológico, centros de investigación, de hecho tambos, de hecho visita a Fonterra, una serie de eventos que realmente excelentemente armado, bien. Hay que estar y hay que ponerle mucha pila para organizar todo lo que organizaron en el curso de 6 días. Bien.